Encantaría explicarte por qué decimos bueno, pero ya es algo como que ya lo traemos en el ADN. Me incluyo porque también yo siempre contesto con el famoso bueno. Y es algo que más de un tico se queda como de bueno, ¿cómo que es bueno? Bueno, ¿qué? ¿Qué está bueno? ¿Qué onda familia? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Gloria, la Tapatía Grijalva. Y el día de hoy me encuentro muy feliz de que estés otro video más de mi canal. Disculparán si me encuentro algo congestionada, pero me dormí sin suéter y anoche cayó una tormenta. Pero es de esas veces que estás tapada, bueno, acobijada con tu cobertor y luego de repente sientes como que hace mucho calor y te duermes sin suéter porque sientes que de verdad estás sudando la gota gorda. Pero bueno, el día de hoy me encuentro muy feliz de que estés aquí, otro video más de mi canal. Si no me conoces, soy una mexicana que habla mucho de Costa Rica. Te invito a que te suscribas porque este contenido está muy interesante. Empecemos a platicar el día de hoy porque yo les había hecho un video anteriormente de las cosas que los costarricenses podían llegar a ver un poquito extrañas de los extranjeros, en este caso de los mexicanos. He tenido más comentarios de costarricenses que han venido a México. Tico, como les digo, en su casa no tiene tanto picante, tanto chile seco, tantas salsas picantes, porque es la cultura del costarricense y es algo muy entendible. De ticos que han estado aquí vacacionando o que han venido a vivir temporalmente y después se regresan a Costa Rica, y es lo que me han dejado en los comentarios, así que empecemos a platicar de este tema. Para empezar, un punto que no les platiqué en mi video anterior es el de las propinas, porque hay muchos costarricenses, incluyendo a mi pareja actualmente, también él me lo ha dicho: oye mi amor, a mí no me gusta estar dejando propina cada vez que vamos a comer a un restaurante o salimos a algún paseo o también vamos a algún lugar, porque tenemos que estar dejando la propina. Y es que eso es verdad, porque hay unos costarricenses también que me han dicho que una cosa que les saca mucho de onda de venir aquí a México es que van a algún restaurante o van a comer a los tacos, algo sencillito, tienen que dejar propina. ¿Y qué es la propina? Para los que no saben qué es dejar propina, es que dejas dinero cuando terminas de comer, tal vez le dejas unas cuantas monedas o a lo mejor billetes. Eso es algo que más de un costarricense, aparte de mi novio, me lo han dicho, y yo así como de: a mí tampoco me gusta dejar propinas. Sí, amigos, sí soy un poco coda. Son cosas que pasan, amigos, son situaciones que son diferentes puntos, y en realidad, pues como les digo, amigos, es algo muy de México que estés dejando la propina. Al final tenemos que entender, es parte de la cultura del mexicano, que a lo mejor un extranjero lo puede llegar a considerar como: ¿qué abuso? Nomás fue a comerme unos tacos y tengo que dejar dinero. Tengo que dejar dinero, pues oye, ¿qué onda, verdad? Es como un choque cultural que más de un tico, más a lo mejor no eres tico, te ha pasado cuando has venido aquí a México. La cosa número dos que no les platiqué la otra vez es los saludos. Aquí en México nosotros estamos acostumbrados a saludar de diferente forma. La verdad somos bien saludativos, no sé si existe la palabra saludativos, creo que no, pero somos unas personas que saludamos de diferentes formas, como de, incluso también cuando contestamos el teléfono, más de un costarricense me ha dicho: ¿por qué dicen bueno? ¿Por qué dicen bueno? ¿Por qué no dicen diga? ¿Por qué no dicen hola? ¿Por qué no dicen aló? Porque nosotros en México, cuando te marca alguien al celular y uno que está acostumbrado, hasta yo lo hago, decir: bueno, sí, ¿quién es? Así todo mundo decimos bueno. Y no lo sé, amigos, son cosas que aquí en México lo hacemos. Encantaría explicarte por qué decimos bueno, pero ya es algo como que ya lo traemos en el ADN. Me incluyo porque también yo siempre contesto con el famoso bueno. Y es algo que más de un tico se queda como de bueno, como que es bueno, bueno, ¿qué? ¿Qué está bueno o qué está bien, no? Es un choque cultural que es más de un tico o un extranjero, no necesariamente tico, te llegan a decir porque es algo pues muy mexicano. Y en cuanto a los saludos, como decir hola, buenos días o hola, buenas tardes, no es como decir el buenas. En Costa Rica es muy típico decir el buenas, siempre tenemos que decir buenas y algo más, porque si llegamos a decir buenas, sí te atienden, la persona que te atiende, pero es como que, ah, ok, mal educado, puedo decirlo completo, el buenas tardes o buenas noches. Como que muy pocas personas dicen el buenas.
Otra cosa que también pueden llegar a ser algo diferente para un costarricense son las diferencias de horario. Para empezar, aquí en México tenemos el horario de verano y más de un tico me ha preguntado ¿qué es el horario de verano? Nosotros tenemos cada 6 meses el horario normal como lo tiene Costa Rica. De abril hasta octubre nosotros tenemos que adelantar el reloj 1 hora. Estamos más adelantados 1 hora aquí en México que en Costa Rica. Y esto a lo mejor confunde a más de un extranjero cuando llega a México. Llega y trae el horario de su ciudad o de su país. Cuando llega aquí a México se da cuenta que está a 1 hora adelante. ¿Qué onda, verdad? Pero no solamente los horarios, sino que también para los ticos amanezca aquí como más tarde. Es algo que dice un costarricense, se queda muy sorprendido. O bueno, en Costa Rica amanece muy temprano y por ende oscurece súper temprano. Es algo muy tico, pero en realidad aquí en México la verdad amanece muy tarde, como a las 7:30, 8 de la mañana ya está el sol, ya puedes salir a la calle. Sin embargo, a la hora de que oscurece, aquí ahorita como es horario de verano, oscurece casi hasta las 9 de la noche. Es algo que más de un tico, incluyendo a mi pareja, me lo han dicho. Es que qué loco que son las 8 de la noche y todavía hay sol. Estoy acostumbrado a que ya a las 6:30 ya no tenemos sol. Y yo lo comprobé por experiencia propia. Yo también decía, ay, ¿por qué oscurece tan temprano? Eso fue algo que a mí me dejó muy choqueada o muy impactada. Yo creo que a más de un tico sí lo dejan como muy sorprendido. Y es algo que se llega a disfrutar, este choque de los horarios. Otra cosa, amigos, son las palabras. Sí, amigos, las palabras pueden llegarse a confundir en más de una ocasión porque son choques culturales que suceden y que pasan. Porque aquí en México estamos acostumbrados a decirle al transporte público el camión. Y ustedes a lo mejor llegan a decir el camión es para transportar ganado, para transportar cosas. Pero aquí en México decir el camión es muy normal. Para decir otros tipos de cosas, otras palabras que a lo mejor tú dices, ¿qué está diciendo? ¿Qué es eso? Para mí no es eso, para mí es esto, para mí es lo otro. Y llegan a haber este tipo de shock o de este tipo de choque cultural aquí en México. Por ejemplo, a lo mejor en cuestión del dinero, para empezar, son 100 pesos y la moneda es algo muy importante. Como decimos aquí nosotros, peso mexicano, en Costa Rica se dice colón, o también puede ser que el morado, que el rojo. Son ese tipo de cositas que a lo mejor más de un tico llega a decir, hombre, estoy muy confundido. Aquí puedo englobar también las direcciones, que no me voy a cansar de decirlo porque las direcciones en Costa Rica son muy diferentes, como se dice en Costa Rica. Y es que, amigos, no puedo decirles una dirección de Costa Rica porque pues yo estoy acostumbrada a decirte, no, mira, vete a la vuelta, camina todo hacia abajo, toda la cuadra de Benito Juárez, da vuelta y llegas todo hacia abajo, da vuelta a la derecha, llegas a la casita amarilla y a un ladito está la escuela que estás buscando. Es un decir, pero en Costa Rica las direcciones son muy diferentes. Tal vez llega a confundir a más de un tico porque aquí en México las direcciones son un poquito más complejas, más completas, y a lo mejor un tico pues sí se queda como de, ah, muchas gracias, pero a lo mejor es algo que llega a confundir a más de un tico. Y finalmente, amigos, este último punto que me encantaría platicarles es la variedad de comida que hay aquí en México. Aquí en México hay bastante comida, de verdad, demasiada comida, demasiada comedera, porque México es un país donde tenemos una gastronomía muy deliciosa. Y más si llegas a Ciudad de México, amigos, es diferente. Hasta uno que no es de Ciudad de México, cuando va a Ciudad de México se confunde un poquito. Sí, amigos, el tipo de comida es bastante. O pides los chilaquiles verdes porque piensas que no pican y son los que más pican, o los tamales verdes los que más pican. Todo ese tipo de comida, la verdad, es algo que un tico puede llegarse a confundir por la comida, o puede quedar tan enamorado por tanta variedad de comida que hay aquí en México. La verdad es algo muy bonito, estos choques culturales que suceden entre un tico en México y viceversa, un mexicano en Costa Rica. Y me encanta que se haga este tipo de relación. Así que bueno, familia, con esto voy a llegar hasta el final del video. Espero que haya sido de tu agrado. Si hubo algunos puntos que no te dije o algunas cosas que llegan a confundirte a ti, que eres extranjero, que eres de Costa Rica o que eres otra parte, puedes dejármelo aquí en la cajita de comentarios. Nos vemos en el próximo video. No olvides que soy la Tapatía Grijalva. Suscríbete, comenta, comparte para llegar a los primeros 3,000 suscriptores. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Pura vida y bye.